tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que hemos denominado Elemento Vital. Acá se realiza la única competencia para estudiantes secundarios sobre temas de agua, energía y ambiente. Es el sexto año consecutivo que hacemos este proyecto. Bueno, mes de junio, mes lleno, pero lleno de efemérides que tienen que ver con el agua, con el medio ambiente. Uno de ellos, uno de los más importantes, es que fue el Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio. Y los océanos tienen muchísimo que ver con los temas del día que hoy hemos dispuesto, sobre los cuales los chicos invitados que nos visitan van a responder. Los dos temas del día son contaminación del agua, sobre esto vamos a hablar un rato largo después, si hay tiempo, con los ingenieros Ulises Pepe y Juan Martín Cutugián, y las energías del mar, es el otro tema del día. Vamos a presentar al jurado de hoy, uno por uno. En primer lugar, a quienes representan aquí en Elemento Vital a la Secretaría de Energía de la Nación, ingeniera Constanza Díaz Girard, ¿cómo estás? Bien, Fernando, buen día. Buen día a todos, espero, les deseo mucha suerte y bueno, muy contenta de participar en este programa, ¿no? Siempre me recibe muy bien. El placer es nuestro, ingeniera Constanza. Gracias. También, en representación de la Secretaría de Energía de la Nación, digo bien, el ingeniero Oscar Medina, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernando, es un placer estar nuevamente acá. Igualmente, Oscar. Espero que tengamos una linda jornada hoy con los temas de energía, energías del mar, ¿no? Sí, mareo motriz. Un tema muy interesante. Mundo motriz y demás. Ya ahora va a haber tiempo para desarrollarlo y presentarlo. Representan acá en Elemento Vital a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS, y al Instituto de Capacitación y Estudios de esa federación, el ingeniero Juan Martín Cutugián, es uno de ellos. ¿Qué tal, Juan Martín? Buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia. Muy complacido de que haya sido invitado nuevamente y le deseo mucha suerte a los chicos que hoy día están participando. Bienvenido, Juan Martín, un placer volver a tenerte acá con nosotros. Es tu primera jornada del año acá. Así es, así es. Espero que no sea la única y si me invitan, con mucho gusto voy a volver a concurrir aquí a este programa. Pero eso va a ocurrir con seguridad. Lo vas a poder librarte de nosotros, bueno, como quien diría. Muchas gracias. Bueno, Ulises Damián Pepe, ingeniero, ¿cómo estás? Bien, bien. Feliz de compartir siempre esta propuesta, ¿no? Con temas tan vitales como es la energía y el agua potable y saneamiento, sí, ¿no? Ulises Pepe, también vinculado a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y también al Instituto de Capacitación y Estudios. Vamos a saludar a nuestra escribana, Natalia Soledad Alonso. ¿Cómo estás, Nati? Hola, todo bien. Buen día, Fernando. ¿Preparada para fiscalizar? Sí, preparada para ver cómo contesta. Bueno, en general nos portamos bien, no tenemos mucho trabajo, ¿no? No. Bien. Está todo muy tranquilo. No hay grandes incidentes. No. Bueno, Natalia se encarga, entonces, de verificar que todo se realice con transparencia en el certamen de agua, energía y ambiente. Quedan vacantes, pueden inscribirse. En nuestro sitio web, www.elementovital.com.ar, ahí están las bases del certamen. Tienen toda la información acerca de este programa, de este proyecto, en qué consiste, cuáles son los temas, pueden sugerir temas también. Y quedan todavía, como dije antes, vacantes para venir a competir. Vienen chicos y chicas de toda la República Argentina, estudiantes secundarios. Fernanda Roldán, nuestra locutora, se encarga ahora de presentar a los jóvenes que han venido a Elemento Vital. Adelante. De Presidencia, Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, está con nosotros Milena Elizabeth Friedel. Tiene 15 años y cursa el primer año del ciclo superior en la Escuela de Educación Técnica número 22, Teniente Benjamín Matienzo. De Concordia, Entre Ríos, va a contestar Francisco Paul López Tamagno. Tiene 15 años y cursa cuarto año en la Escuela Secundaria número 17, General Martín Miguel de Güemes. De Maipú, provincia de Mendoza, competirá Pablo Manuel Sendra. Tiene 18 años y está en el cuarto año de la Escuela Técnica Industrial Emilio Civit. De Trelew, Chubut, contestará Estefanía Fernández Terenzi. Tiene 17 años y cursa tercer año en el colegio número 730, Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad. Chaco, Entre Ríos, Mendoza y Chubut, nuestra bienvenida a estos jóvenes. Programa bien federal, estos chicos hacen el esfuerzo de venir a Buenos Aires a competir, a enfrentar las cámaras, no es nada fácil, y a responder sobre temas que no forman parte, en general, de sus respectivas currículas de estudio. Presentamos entonces ahora, formalmente y en detalle, los temas del día de hoy. Contaminación del agua, energías del mar. Adelante.
En el mundo de hoy, el agua es algo más que una fuente de vida. La falta de acceso a ella es motivo de pobreza, desigualdad, injusticia social y crea grandes diferencias en las oportunidades que ofrece la vida. Es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier ser vivo de nuestro planeta y es uno de los fundamentos principales del desarrollo humano. Es por ello que las Naciones Unidas han proclamado recientemente el acceso al agua como derecho humano universal. Sin embargo, en nuestro mundo de prosperidad creciente, más de 1.000 millones de personas se ven privadas del derecho a un agua segura y 2.600 millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Cada año mueren cerca de 1.800.000 niños como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua contaminada y por un saneamiento insuficiente. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de un modo que no reúne las condiciones necesarias para el uso al que se la hubiera asignado en su estado natural. La contaminación del agua es causada principalmente por actividades humanas. Las fuentes de contaminación del agua son muchísimas y de muy variada composición. Los contaminantes más frecuentes son materias orgánicas y bacterias, hidrocarburos, desperdicios industriales, pesticidas y otros productos utilizados en la agricultura, químicos domésticos y desechos radioactivos. Como lo expresara Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, el agua contaminada pone en peligro la salud física y social de todas las personas, ofende la dignidad humana. Es nuestra obligación mejorar la forma de gestionar los ecosistemas para lograr la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, para liberar a las generaciones futuras de una deuda ecológica agobiante. El clima cambia, los costos energéticos aumentan. Vivimos en una época de búsqueda de soluciones. ¿Cuál será la energía del futuro? ¿Tendrá su origen en el océano? Especialistas de todo el mundo están investigando y desarrollando tecnologías para aprovechar las interminables fuentes de energía de los océanos y los mares. Esas tecnologías son la energía de las mareas o mareo motriz, la energía de las corrientes, la energía maremotérmica, la energía de las olas o undimotriz, y energía de la potencia osmótica o energía azul. La energía de las mareas o mareo motriz se basa en aprovechar la energía cinética provocada por el ascenso y descenso del nivel de los mares y océanos para producir electricidad. Las fluctuaciones de las mareas se deben principalmente a la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, así también a la rotación de la Tierra. La primera planta de energía mareomotriz del mundo se construyó en el noroeste de Francia, sobre el río La Rance. La idea surgió en 1906, cuando un profesor de física propuso construir un puente y una central mareomotriz. Este proyecto pionero demandó 25 años de estudio y se puso en marcha en 1966. La central genera una energía aproximada de 240 megavatios. Durante 40 años, esta planta ha producido electricidad regularmente gracias al océano. Hija de la Luna, llaman los franceses a su central mareomotriz, porque mientras la Luna gire alrededor de la Tierra, siempre habrá mareas. Una fuerza poderosa que la humanidad puede usar en su beneficio. Algunos científicos ya consideran que la energía de los océanos puede proporcionar un tercio de la demanda actual de energía del mundo. Contaminación del agua, energía de las mareas, protagonistas de una nueva emisión de Elemento Vital. Coto, una empresa que sabe lo que querés. Calidad y buenos precios.
Te presento el Club del Maestro, en donde encontrás todos los libros y recursos necesarios para tus clases. Este club fue creado por Lesa Editorial, que tiene 30 años de trayectoria. Los encontrás en nuestra web y en todos los kioscos del país. Sumate a El Club del Maestro y a Lesa. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.